Es un edificio obra del arquitecto Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán. Se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente en el solar. Está situado en el número 43 del Paseo de Gracia de Barcelona. La reconstrucción se realizó entre los años 1904 y 1906. Esta casa es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, periodo en el que el arquitecto perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructuradas originales. A ello añade el artista catalán una gran libertad creativa y una imaginativa creación ornamental. En 1903, el anterior edificio fue adquirido por el industrial Josep Batlló y Casanovas, un rico hombre de negocios que poseía diversas fábricas textiles en Barcelona. El matrimonio vivió en la planta noble de la casa hasta la defunción de ambos. Fue vendida en 1954 por sus hijas a Seguros Iberia. Después fue adquirida por la familia Bernat, propietario de la compañía Chupa Chups. La restauraron y la abrieron al público, siendo en la actualidad un punto de visita turístico. La Casa Batlló fue declarada Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional en 1969. Y desde el año 2005 forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, dentro del lugar Obras de Antoni Gaudí. El arquitecto, en su restauración, se centró en la fachada del piso principal, el patio de luces y la azotea, y levantó un quinto piso para los servicios de la casa. Los puentes del primer piso tuvieron que cambiarse, tarea que fue encomendada al ebanista Juan Martínez y Gómez, que realizó unas reproducciones siguiendo el modelo original. La Casa Batlló ocupa 4.300 metros cuadrados, con 450 metros de superficie en cada piso. Tiene 32 metros de altura y 14,5 de ancho. Tiene 8 plantas. Bajo el nivel de la calle se encuentra un sótano destinado a trasteros. La planta se dedicó inicialmente a cochera y luego almacén. Después se ubicó una tienda. La fachada se hizo con piedra arenisca de Montjuïc, tallada según superficies regladas de forma alabeada. Las columnas tienen forma ósea, con representaciones vegetales. Las ventanas son de vidrios de colores de formas circulares. Asimismo, revistió la fachada con cerámica de pedazos de cristal de varios colores, su famoso trancadís, que Gaudí obtenía de los desechos de la vidrería Pelegrí y cuya colocación dirigió personalmente desde el Paseo de Gracia. Para su diseño, el arquitecto realizó diversas maquetas en yeso, que modeló con sus manos hasta conseguir las formas que buscaba, que recuerdan el oleaje del mar Mediterráneo. Otra de las singularidades de la fachada son sus balcones, realizados con hierro fundido y pintados con carbonato de plomo, para evitar su oxidación, circunstancia que les otorga un color plomizo, marfileño. Están colocados sobre peanas de piedra con formas de concha marina. Hay un total de 9 balcones, además 4 terrazas situadas sobre la tribuna. Su forma evoca un antifaz o una máscara teatral. Hay quien ve en ellos la parte superior de una calavera, excepto el balcón de Dilubán, que tiene forma de flor o de bulbo vegetal, semejante a un tulipán o un alcachofa. El perfil quebrado y enroscado de estos balcones recuerda la forma de un pergamino. Casi todos tienen el mismo tamaño, exceptuando la de la izquierda, que es una barandilla doble. En 1983, los balcones fueron restaurados y recuperaron su color original, que se había oscurecido.
Una de las interpretaciones simbólicas que se ha dado a esta fachada es la de San Jorge luchando con el dragón, cuyas víctimas se hallan en la fachada representado por las columnas en forma de huesos y los balcones en forma de calavera. La cruz de cuatro brazos sería la espada clavada en el espinazo del animal, del que brotaría la sangre presente en la cerámica roja esta parte de la cubierta.